Nuestros pasos se encaminan a San Felipe para buscar tu mirada tierna de madre buena. Málaga se hace San Juan para consolar tu llanto en un eterno Domingo de Ramos. El patrocinio de María es la luz que en las noches oscuras nos hace ver la gracia de Dios entre las tinieblas. El auxilio de nuestras almas, el amparo de los que la tienen por la mejor compañera en el camino de la vida. Ella, mediadora de la salvación, consuelo de nuestros llantos y la sonrisa perfecta de nuestras alegrías. En San Felipe una rosa, envuelta de olor y encanto, ha sanado los quebrantos de mi alma dolorosa. Ella el amparo y la guía de una Málaga postrada, letanía proclamada con 50 Ave Marías. Entre tus manos dejamos por noviembre nuestros besos, mientras que sueña el incienso otro Domingo de Ramos. Muy buenas, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga. Encaramos este programa del martes 12 de noviembre, una vez celebrada la fiesta del patrocinio de María. Por eso, la cabecera de nuestro programa ha sido protagonizada por la titular de la Cofradía de la Salutación. Por otro lado, en estos instantes, los cofrades de la Cofradía del Rocío están celebrando un cabildo para ratificar los actos conmemorativos del 50 aniversario de la imagen de Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. También hemos conocido en estos días que la Cofradía de la Pollinica volverá a pasar por la calle Carretería una vez aprobados todos los horarios e itinerarios de la jornada del Domingo de Ramos. Y para finalizar, los rocieros malagueños tendrán su cita este fin de semana en la anual peregrinación ante la Blanca Paloma, allí en la aldea almonteña. Y sin más dilación, damos paso al sumario. Esta semana en Sentir Cofrade, entre otros contenidos, el taller volverá de nuevo al barrio de la Victoria para conocer la labor como proyectista de Curro Claros, cuyo trabajo es reconocido en toda Andalucía con encargos de gran envergadura. En la tertulia hablaremos sobre las Hermandades de Gloria, las grandes desconocidas por los malagueños y cofrades, con la participación de Juan Sebastián Beltrán, hermano mayor del Carmen Coronada, Juan Orosa, hermano mayor de María Auxiliadora Coronada, Carlos Rey, vocal de albacería del Rosario del Palo, y David Domínguez, hermano mayor de los Remedios. La reliquia nos descubrirá el camarín donde se venera la imagen de Nuestra Señora de los Dolores de San Juan, analizando su parte artística y las obras de restauración recientemente efectuadas para su adecuada conservación. Hablaremos con Rafael de las Peñas, vocal de la Casa Hermandad y vestidor de la Virgen de los Dolores. En Juventud Cofrade contaremos con la representación de José Rueda, vocal de comunicaciones y archivero de la Hermandad de Humildad y Paciencia. La cruceta será protagonizada por Paloma Artola, experta conocedora del universo compositivo de marchas procesionales y nieta del añorado maestro de este género en Málaga, don Perfecto Artola. Esto y mucho más en Sentir Cofrade. Y como ya es habitual, vamos a recordar a todos nuestros telespectadores que aún pueden participar en la resolución del detalle, que ahora mismo vamos a ver en nuestras pantallas. Comprobamos que se trata de una mano de una dolorosa. De nuestra Semana Santa. Aquí pedimos que agudicen su ingenio y participen a través de nuestras redes sociales para poder optar a conseguir un lote de incienso cedido gentilmente por nuestros amigos de la tienda Cofrade El Tingrao. Pueden participar a través de nuestra red social PTV-Málaga. El lote del tinglao puede ser recogido en la tienda que estos amigos nuestros tienen en la calle Manrique número 26. Al final del programa daremos a conocer al ganador o ganadora de este concurso.
Volvemos nuevamente a introducirnos en el barrio de la Victoria para conocer la trayectoria artística del proyectista Curro Claros. Muy buenas, Curro, encantado que nos recibas en tu taller. Muy buenos días, Ale. Encantado yo de teneros aquí en casa. ¿Cómo nace esta vocación de plasmar con dibujos todas las artes que rodean a nuestras cofradías? Bueno, me introduzco en esta disciplina porque, como tú bien sabes, o bien sabes los que nos estén viendo que me conozcan, estoy muy ligado al mundo de las hermandades desde pequeño. Y a ellos, si se les suma la facilidad que tengo o la destreza que muestro desde pequeño por las artes plásticas, un poco una cosa se suma a la otra y me lleva a dedicarme a lo que es la proyección cofrade. ¿Qué papel jugó el OITS en tus comienzos? Pues gran parte de mi comienzo se deben a la escuela de Eloy, ¿no? Ya que mi hermandad, que es la del Rocío, él era miembro de la hermandad. Es verdad que estuvo gran parte de mi adolescencia, él estuvo un poco más ausente en la hermandad, y después, previos a la coronación, él volvió a la hermandad, pero su obra sí que la he seguido yo bastante y me he mirado mucho en él, ¿no? Me ha servido muchísimo de espejo. Tanto él como su maestro, Juan Casielle, que ha sido como el gran innovador, ¿no? O el gran propulsor del diseño cofrade aquí en la ciudad de Málaga. A la limón con él hoy, grandes artistas que me han marcado mi trayectoria, como Fernando Prini, o bueno, si buceamos en la historia del arte cofrade andaluz, pues Rodrigo Ojeda, Herminia Álvarez, José Gestoso, en fin, grandes artistas que se han dedicado al diseño cofrade y que me han marcado. ¿En qué te inspira a la hora de enfrentarte a un diseño cofrade? A la hora de enfrentarnos a un proyecto o a un diseño, yo lo destacaría o lo desgranaría en varias etapas, ¿no? El estudio de la obra en sí, hacia qué imagen o hacia qué hermandad va dirigido. Y después, pues, la elaboración del encaje, los volúmenes, lo que es el diseño en sí. Y después ya entra una parte más mecánica, que es la parte de embellecerlo, ¿no? Darle los volúmenes, sombrearlo, colorearlo, para que el espectador o hacia quien va dirigido la obra lo pueda contemplar con la máxima veracidad, ¿no? O pueda hacerse una idea de cómo va a quedar el diseño. Vemos que eres un artista muy versátil, pero ¿en qué terreno te gusta desenvolverte más dentro de las artes cofrades? ¿El bordado, la talla, la orfebrería? Me encuentro muy cómodo dibujando para bordado. Es una disciplina para la cual me gusta mucho proyectar. Pero últimamente, es verdad que como estoy dibujando tanto para orfebrería, me estoy haciendo mucho al dibujo de la orfebrería. Es verdad que para cada disciplina el tipo de hojas es distinto, el tipo de ornamentación, aunque se recoja todo dentro del mismo estilo, cambia mucho, ¿no? No es lo mismo dibujar una hoja para orfebrería que el desarrollo de una hoja para bordado, porque entran en juego la técnica de hacerlo, ¿no? Es verdad que a la hora del bordado los nervios de las hojas son distintas, porque tienes que tener en cuenta en qué dirección se borda, y la orfebrería te permite ser más autodidacta a la hora de crear, ¿no? Me encuentro muy cómodo dibujando para bordado, pero es verdad que he visto la facilidad que tiene dibujar para orfebrería y para talla, y le estoy cogiendo el gustillo para dibujar para orfebrería, la verdad. Tu proyección artística ha alcanzado cotas inusitadas. ¿Para qué localidades has podido ya trabajar? Pues he trabajado para bastantes pueblos de Sevilla, para Sevilla capital, para Huelva capital, para la Virgen del Rocío del Monte, para la Consolación de Utrera, para San Fernando, para Cádiz capital. Bueno, no te sabría decir ahora porque... Incluso Alicante, ¿no? Incluso fuera de nuestra frontera, Alicante y Madrid, para la Hermandad del Pobre de Madrid también. ¿Qué crees que buscan los cofrades a la hora de encargarte un proyecto? Pues no sabría decirte porque...
cuando alguien viene en mi búsqueda o alguien confía en mí para realizar un proyecto, no sé, se espera, porque yo hay ocasiones en las cuales estoy desbordado y la agenda está a tope y yo soy, me gusta serle franco a los clientes o a la hermandad que venga en busca mía. Y en muchas ocasiones me veo obligado a ser sincero y decir que la poca disponibilidad de agenda que tengo, a sabiendas de que ese trabajo lo puedo perder, ¿no? Y esos clientes prefieren esperar y eso a mí me supone o me da a entender que el cliente viene interesado no por la inmediatez, sino por mi obra en sí, ¿no? No sé lo que pueden encontrar en mí, porque al fin y al cabo yo me considero un mero trabajador, pues que puede gustar más, que puede gustar menos, pero a la hora de ver tantas hermandades que vienen en busca mía, ya no solamente obras, sino talleres que están interesados en tener al menos en su producción del año una obra mía en su agenda, pues me siento muy, muy halagado y no sé qué verán en mí, pero funciona bastante. De la amplia ya trayectoria que tienes, ¿de qué piezas te sientes más satisfecho de lo que has diseñado? No sabría elegirte, porque si tú le preguntas a un escultor o a un tallista o a un bordador de qué obra se siente más orgulloso, todas son hijos nuestros y no sabría decirte. Incluso si vamos más allá, yo no soy de los que dan importancia a la obra según para quién vaya dirigida, porque uno se esfuerza. Aquí no hay hermandades de segunda, ni imágenes de segunda, ni imágenes de primera. Y más con lo globalizado que está hoy esto, que cualquier obra se puede ver y se puede buscar en internet y la encuentra. Es verdad que hay obras que emocionalmente han supuesto para mí no un trampolín, pero sí es verdad que un reto y ponerte más en el punto de mira y que la gente te tenga un poquito más la lupa puesta, ¿no? Como el traje de la Virgen del Rocío de Almonte o el paso de palio de Gracia y Esperanza de la Hermandad del Huerto de San Fernando o el trono de María de la O, que son proyectos y trabajos que han puesto mi nombre un poquito más en la picota, ¿no? Hablando coloquialmente. Y que hace que la gente esté un poquito más pendiente tuya. Eso tiene su lado bueno, que te ves que estás consagrado, pero su lado malo es que estás más en el punto de mira, más en la crítica. ¿Cuál es la idea aún no materializada que te gustaría proyectar? Mira, hasta hace poco te diría que un traje para la Virgen del Rocío del Monte. Ahora me lo tendría que pensar. Es verdad que, como todos sabéis, mi hermandad de cuna es el Rocío, ¿no? Es la novia de Málaga. Pues a lo mejor quizá la espinita clavada sería un buen trono para la Virgen del Rocío. ¿Cómo ves el actual panorama del diseño en Málaga y Andalucía? Brutal, brutal. Sobre todo porque ahora se ha puesto en valor la figura del diseñador. Antes el diseño corría a cargo de los propios miembros del taller o del artista que lo iba a ejecutar o que lo iba a llevar a lo tangible, ¿no? Corría a cargo el dibujo. Hoy se ha puesto en valor la figura del diseñador como tal, ¿no? Así como estar el orfebre o el bordador. Veo que goza de buena salud y que tenemos grandes figuras y hay primeros espadas en Andalucía. Está, bueno, nombres ya consagrados como es ahora mismo pues Javier Sánchez de los Reyes, Fernando Prini, Salvador Aguilar, aunque sea bordador, pero se consolida también como diseñador, ¿no? Bueno, de los nuevos, pues Pablo Cortés, mucha gente dedicándose y haciéndolo muy bien, ¿no? Entonces yo creo que el diseño en Andalucía goza de buena salud. Vemos que este taller es como un remanso de paz. ¿Te ayudas de algunos elementos a la hora de diseñar? Por ejemplo, poner música o algunas otras cosas de este tipo. De la música. Y yo creo que al fin y al cabo el arte nace de dentro, ¿no? Es lo que hablábamos hace poco en una mesa redonda allí en los estudios de PTV. Es algo
que se puede adquirir, el conocimiento se puede adquirir, se puede aprender, pero también tiene una parte de sentimiento muy importante, puesto que el arte es una disciplina que te tiene que nacer de las vísceras, ¿no? Eso se lleva o no, se nace o no se hace, lo puedes desarrollar, lo puedes mejorar con el tiempo, pero tiene una connotación emocional muy importante y que te nace desde dentro. Al fin y al cabo, como son los sentidos, se tiene que ayudar de los demás sentidos, como la vista, el olfato, el oído. Y es verdad que entran en juego pues la música, música sacra, bueno, música de todo tipo, porque yo me puedo poner a dibujar con registros musicales de toda índole, desde pop hasta música pop internacional, música clásica, música sacra, marchas de Semana Santa o ponerme incienso, ¿no? Mismamente. ¿Respetan las hermandades al 100% la ejecución de tus trabajos? ¿Sueles supervisar esas realizaciones? Sí, y cada vez más, ¿no? Porque cada vez las hermandades y la gente se va educando, ¿no? Va educando ese conocimiento en arte y está más pendiente de esas cosas. Hay hermandades en las cuales confían plenamente en tu trabajo y no ponen reparos al respecto y ellos confían en tu criterio. Y hay que hacer un par de bocetos y se fían de ti. Y hay hermandades que a lo mejor no por desconfianza, pero que le gustan estar un poquito más encima del proyecto. Después también está la figura que está muy en auge últimamente, que es en las hermandades del asesor artístico, ¿no? O de la creación de comisiones artísticas. Y ya no la hermandad en sí como tal, sino este tipo de comisiones o esta persona designada es la que se encarga en llevar el seguimiento de la obra. ¿Necesitan los cofrades ver en los proyectos, como se suele denominar, todo frito y cocido? Me explico. Antes se hacía un proyecto y era todo como en plan más bosquejo, ¿no? Y ahora parece que los cofrades necesitan verlo todo como muy detallado. ¿Tú qué piensas en ese sentido? Tenemos culpa los diseñadores de que hoy día los cofrades necesiten ver que necesiten ver el boceto totalmente acabado, ¿no? Como si fuese una fotografía, ¿no? Y ya con la entrada en estos campos de la inteligencia artificial y la pintura digital, no te quiero contar, ¿no? Se debe ver la túnica casi casi puesta en el señor, la túnica cómo va a quedar. Y eso hace que ya un boceto en blanco y negro no valga, ¿no? O no sea suficiente. Para mí ese tipo de bocetos tiene un encanto especial, puesto que esos primeros trazos o esas primeras líneas tienen mucha gracia y tienen mucho arte. Y también crean un poco de margen a la hora de su realización. Yo no soy de los artistas o de los diseñadores súper heterodoxos, que mi diseño es así y esto es incambiable y de aquí no se puede cambiar una hoja, no se le puede dar la vuelta a una flor. A mí me gusta que cuando mi dibujo llega al taller haya una puesta en común con el artista que lo va a realizar y si ese bordador o ese orfebre le puede dar un giro de vuelta a mi dibujo y eso suma a la obra, bienvenido sea. Yo con los artistas que más a gusto he trabajado en el bordado, por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, con Joaquín Salcedo, del que he aprendido mucho dibujando para bordado, porque un dibujo mío entraba a ese taller y estudiábamos el dibujo. Entonces, ¿qué ocurre con respecto a la pregunta que tú me has hecho? Que muchísimas veces vale más que el dibujo no se quede cerrado a que el dibujo sea este y tenga que llevar. ¿Por qué? Porque es inevitable, por muy bien que tú dibujes, que a la hora de entrar un dibujo en el taller, ese dibujo sufra modificaciones. Entonces deja un poco en entredicho al diseñador. Y no quiere decir que el diseñador no valga, sino que ese dibujo a la hora de llevarlo puede sumar y se puede enriquecer. Y gana el bordador y gana el diseñador como tal. ¿Cómo es una jornada de trabajo de Curro Claros? ¿Cómo te planificas el día? Pues mira, me levanto bien temprano, preparo mi cafelito y me espabilo. Y me subo aquí a dibujar. Es verdad que como el estudio goza de mucha luz diurna y entra mucha claridad, pues yo antes era una persona que me gustaba mucho la nocturnidad y yo estaba aquí con mi flexo dibujando.
Y ahora lo que estoy disfrutando mucho del día, me levanto muy temprano y estoy dibujando lo que tarda la luz del día en irse. También porque, es verdad, y los que se dediquen a esto me darán la razón, si estoy con una paleta de colores trabajando, no me gusta cambiar de luz y mezclar la luz artificial. Si empiezo a dibujar con una luz, me gusta continuar con esa luz. Entonces, pues la jornada empieza pues en torno a las 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana, hago un parón a las 2 de la tarde y seguidamente o me subo y continúo hasta que ya entra, se va la luz o entra la noche, o por la tarde pues lo dedico más pues a gestiones o a recibir visitas o a recogidas de trabajo, así más o menos me planifico. El otro día me comentaste en plató allí en PTV de que una vez que acabas tu trabajo necesitas desconectarte un poco del mundo cofrade. ¿Lo ves necesario? Lo veo necesario una vez que entrego un trabajo o acabo una obra, depende de la envergadura o de la magnitud que del trabajo, pero necesito resetearme y no ni empezar una obra de seguido y mucho menos estar en contacto con el mundo cofrade. Yo soy una persona muy cofrade, muy capillita, desde pequeño, tú bien lo sabes, porque me has encontrado en todos los fregados metidos. Pero es verdad que necesito como esa desconexión, porque claro, al dedicarme a esto, yo estoy bregando con cofrades todo el día y empapado del mundo cofrade todo el día desde que me levanto por la mañana, no solamente del trabajo, sino recibiendo llamadas, encargos, preparando presupuestos. Entonces estoy continuamente inmerso en el mundo cofrade. En mi tiempo libre, muchas veces lo que menos tengo ganas es de ir a una extraordinaria o ir a ver una virgen que salga o una hermandad en la calle, porque el estar en contacto con gente cofrade es que te recuerde el trabajo. Oye, ¿cómo va lo mío? Oye, ¿cómo va mi dibujo? Oye, no, tú me tienes que pasar un presupuesto, no me eches en falta. Y es verdad que se satura uno un poco y necesita ese poquito de paz al menos unos cuantos días. Al igual que cuando termino un proyecto, el día siguiente o el par de días siguientes lo dedico a otra cosa que también es trabajo, que es labor de investigación, sentarme en el ordenador a preparar presupuesto, a contestar email, a hacer fotocopias, a digitalizar trabajo, cosas que no sean estar en la mesa de dibujo con el lápiz, porque necesito refrescar la mente un poco. Y ya para finalizar, Curro, ¿estás orgulloso de cómo Málaga te ha tratado en el terreno artístico? Pues sí, me dice, suele decir, hay un dicho que nadie es profeta en su tierra. Es verdad que cuando uno es joven, el impulso de la juventud, esas ganas de comerte el mundo, esa manera de ser impaciente, que es lo que te da la juventud, no comprendes o quieres que ya sea reconocido y que la gente vea tu valía y te reconozca el trabajo. Es verdad que ahí se puede pensar o puedes creer que el mundo cofrade o que Málaga es ingrata con sus artistas, pero conforme uno se va echando años en el cuerpo, se da cuenta de que no. Y yo ahora mismo me siento reconocido por mi ciudad, me siento reconocido por los cofrades de Málaga y bueno, pues tener haters, como se llama ahora, ¿no?, que es la gente que está en contra de tu trabajo, eso también es una forma de sentirte reconocido, porque del que no vale no se habla malamente, todo el mundo ha tenido grandes detractores. Entonces yo creo que también la valía de tu trabajo se mide en el número de detractores que uno tenga. Y eso suma y sí me encuentro reconocido. Muchísimas gracias, Curro, de verdad, encantado. Ha sido un placer. A ti siempre y el placer es mío. Gracias. Nuestra tertulia de actualidad se va a introducir hoy en el conocimiento de nuestras hermandades de gloria, esas grandes desconocidas para muchos cofrades y para gran parte de la ciudadanía, cuya labor callada debe ser valorada, pues ellas se erigen en continuadoras de grandes devociones pasadas y presentes, a pesar de no contar con grandes subvenciones, como gozan las hermandades de penitencia, y logrando pervivir gracias a la escasa, a veces nómina, de hermanos y devotos. Para analizar este universo de nuestras glorias malagueñas, contamos hoy en nuestros estudios de Sentir Cofrade con Juan Sebastián Beltrán,
hermano mayor de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Buenas noches. Buenas noches. Juan Orosa, hermano mayor de la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada. Buenas noches. Con David Domínguez, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Buenas noches. Y con Carlos Rey, que es vocal de albacería de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, patrona del Palo. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar este debate. Juan, se voy a empezar por ti. El universo de las glorias se erige en un espacio desconocido para una gran mayoría de cofrades y de ciudadanos, ¿no? ¿A qué se debe esta circunstancia, este desconocimiento por parte de muchos cofrades y del pueblo malagueño en general? Bueno, yo creo que las glorias son los grandes iconos devocionales de los barrios históricos de Málaga. Pienso que quizás de hace algunos años, ya bastantes décadas, el crecimiento a lo mejor de, no me gustaría llamarle moda, pero sí la fuerza y el auge de la Semana Santa, de las cofradías de Pasión, pues ha ido un poco en detrimento de las históricas y antiguas glorias de la ciudad. Juan, la pujanza que actualmente tienen las hermandades de Semana Santa, ¿es equiparable al universo de las glorias malagueñas? Bueno, yo pienso que no. Pienso que las hermandades de Pasión están más arraigadas a lo que es a Málaga que incluso la de Gloria. La de Gloria estaríamos como en un segundo plano, sabiendo en el ámbito en el que estamos. La de Pasión tiene muchos más asociados, más hermanos, tiene más tirón que lo que son la Gloria, pienso. Carlos, la agrupación de hermandades y cofradías de Gloria ha servido de manera eficaz para redescubrir estas hermandades, o por el contrario, ¿se podría hacer mal en este sentido? A ver, yo creo que siempre se puede mejorar, pero es verdad que nuestra agrupación de glorias podría estar más a la altura de las grandes hermandades que dispone dentro de la propia agrupación de glorias. Es verdad que hay mucho tirón, mucho que conseguir todavía. Hay que superar mucho el nivel que tenemos actualmente, ya que las hermandades de gloria que tenemos en Málaga se lo merecen, la verdad. Así que habría que subir un poquito ese nivel. Muchos de nuestros telespectadores, no sé si sabrán, que en gran parte de Andalucía, prácticamente en todas las capitales andaluzas, lo que es las hermandades de gloria están unidas en el mismo consejo o agrupación de hermandades. En Málaga es el único lugar donde las glorias están separadas, no están unidas a lo que es las hermandades de penitencia. Y en este sentido, David, ¿tú crees que sería positivo que se pudiese lograr una unión tanto de las hermandades de Semana Santa como de las hermandades de gloria en un mismo ente? Hombre, yo creo que sería más que positivo. Los cofrades, al final, a nivel popular, somos valorados como una entidad conjunta. A día de hoy, cuando escuchamos que todos los días hay tronos en la calle, la gente no diferencia entre Pasión y Gloria. Diferencia pues en las calles que están cortadas, imágenes devocionales que ven acompañados por público, por bandas de música, y al final todos tenemos un mismo sentido a la hora de salir a la calle, ya bien sea hacer estación de penitencia en la catedral, cosa que hacen algunas hermandades de penitencia y otras no, o bien que sean procesiones patronales y devocionales por los barrios, que al final vamos todos a lo mismo y por qué no luchar todos por encauzar todo y por ser representativos del mundo cofrade en la ciudad, no solo del mundo cofrade pasional o de gloria. Juanse, hemos estado comentando antes, fuera de plató, la pujanza que en los últimos años está teniendo el procesionismo extraordinario, sobre todo de cariz de hermandades de Semana Santa. ¿Tú crees que esta proliferación de salidas extraordinarias está perjudicando a las glorias? Totalmente, totalmente. Incluso si los cofrades mismos, a veces hablamos ya del hartazgo que hay, que todos los fines de semana haya una extraordinaria, como decimos aquí en Málaga, un santo en la calle, el que no es cofrade, el ciudadano de a pie que baja cada fin de semana a Málaga, al centro, y se encuentra una extraordinaria, una procesión, eso hace que reste. Yo recuerdo, no hace tanto año, cuando yo era pequeño, se cogía el Domingo de Ramos con una ilusión, con una gana,
Eso ya no pasa. Eso lo comentan muchos cofrades. Eso ya no pasa. Entonces, las hermandades de gloria, que tenemos nuestro hueco, nuestra fecha, a lo largo del periodo de gloria, claro, pues hace que el cofrade y el no tan cofrade, al malagueño que a lo mejor no está muy involucrado con sus con las cofradías, pero sí le gusta ver procesiones en la calle, pues hace que bueno, que al haber tanta, tanta oferta, pues que quizá pues llame menos la atención de ir a todas las procesiones, y eso va en detrimento de las hermandades de gloria. Además, se puede dar el hecho de que las glorias entren en el mismo saco a la hora de ver ese procesionismo extraordinario, porque hay personas que pueden pensar, uy, otra procesión más, pero en este caso es distinta. Una gloria sale en su fecha. Claro, igual que chirriaría mucho que una hermandad de gloria saliese en cuaresma, no tendría lugar. Sin embargo, se da ya por aceptado que una hermandad de pasión, un crucificado, pueda salir en el mes de octubre, como ha llegado a pasar, ¿no? O bueno, cualquier... y en pleno periodo pascual. También. Hemos visto una dolorosa procesión a un crucificado. Pasando debajo de las luces de Navidad, y eso se tiene más que aceptado, ¿no? Entonces, quizás también un terreno que nos ha comido las hermandades de pasión a las hermandades de gloria, ¿no? Nuestro tiempo litúrgico de las hermandades letíficas. Juan, comprobamos por regla general que la nómina de hermanos de las cofradías de las hermandades de gloria no suele ser muy elevada. ¿Cómo una hermandad que cuenta con pocos hermanos puede afrontar una actividad cultural digna y también, en cierto modo, incrementar su patrimonio de forma adecuada? Sí, es cierto, pero como cualquier otra hermandad de gloria o de pasión, también trabajamos mucho el día a día con los hermanos, con los asociados, trabajamos en forma, pues, hacemos verbena, hacemos lo que son zamombadas, hacemos rifas, hacemos, quiero o no, aumentamos lo que es la economía de lo que es la hermandad. También tenemos en cuenta de que una hermandad de gloria no tiene el mismo cuota de hermano de salida que puede tener tampoco una de pasión. Entonces los gastos también son siempre los mismos, porque lo que es los costes son uno igual de pasión que para gloria. Pero lo que es la gana de trabajar y todo, la de gloria siempre las tenemos también en el día a día, y estamos intentando innovando para poder resurgir y poder ser innovador para la hora de que tú digas a nuestro hermano, oye, pues esto no lo tiene otra hermandad o no te lo tiene otra cofradía, pues poder comprarlo, poderlo llevar y se lo compren y tener más el aumento económico. Y después también se da el caso, Juan, de que generalmente las cuotas de las hermandades de gloria suele ser mucho más inferior que la de las hermandades de Semana Santa. Sí, más yo voy a explicar, por ejemplo, uno de mis casos, las cuotas nuestras eran muy pequeñitas, era 1 euro al mes, 12 meses que tiene el año, 12 euros. Pues ¿sí? Claro, antiguamente lo que era la Asociación de María Seradora o Chico Fradía. Ahí la pues, estamos viendo en nuestras pantallas. Ahí está. A la Virgen. La asociación era de mucha gente mayor, era una devoción muy de personas mayores del barrio, de abuelitas, y que se iban haciendo lo que es la devoción a hijos y nietos y todo. ¿Qué pasa? Estas señoras, pues solamente con el detalle de 1 euro al mes, pues eran 12 euros. Pues en el día a día, los costos como están, las cosas subiendo y todo, pues tú dices, no te puedes plantear con 12 euros claro, al año de llevar una procesión, cuando los gastos generales y los gastos normales, como una procesión de pasión al uso. Entonces te ves obligado siempre a tener que ir subiendo, incluso tampoco te puedes pegar una subida muy grande, porque también estamos viendo de que una asociación de gloria puede ser más de niño, puede ser algo más juvenil, entonces no te puedes meterle tampoco claro, una cuota muy elevada. Carlos, ¿cómo ve el futuro de las glorias? ¿Está la juventud implicada en este tipo de hermandades? Pues personalmente considero que sí. Que por lo menos, en este caso tú eres un buen representante. Pues sí. Por lo menos, hablándote de mi hermandad, sí tenemos una gran cantera juvenil, con un gran grupo joven, muchas personas jóvenes dentro de la propia Junta de Gobierno, que aseguran una continuidad de la hermandad en el barrio. Y ya no solo hablando de la mía, también viendo un poco el panorama de gloria, veo mucha juventud en todas las hermandades. También es una inmensa alegría, la verdad, porque eso, además de asegurar la continuidad, quiere decir que también en los jóvenes estamos calando ya esa parte de las glorias con este debate que venimos hablando un poco. También en los jóvenes estamos calando las hermandades de gloria. Entonces sí veo
esa gran afluencia de jóvenes en estas hermandades de gloria. La verdad es que sí. David, en determinados sectores cofrades se da a veces la sensación de que las glorias son tratadas como hermandades de segunda división. ¿Lo ves así? Sí, pero al menos es lo que palpamos, ¿no? Al final comentábamos antes el tema de la salida extraordinaria. No hay ningún tipo de pudor a la hora de cualquier hermandad colocar una salida extraordinaria el día de la salida ordinaria de cualquiera de las glorias que tenemos en nuestra ciudad. Y además, bueno, pues como tú dices, al final, pues por circunstancias que se dan a partir del siglo XIX, que anteriormente eran precisamente la gloria la que tenía pujanza dentro de toda la ciudad de Andalucía, no solo de Málaga, pues a partir del 20 es cuando empieza la auge de la Semana Santa, y un poco ahí como que la gloria hemos ido quedando relegadas, ¿no? Y algo que ciertamente es triste porque además creo que mayoritariamente la gloria nos componemos de muchos cofrades, de cofradías de pasión, que además hemos tenido responsabilidades de gobierno en muchas de ellas. Por tanto, creo que también quizá pues o bien no hemos sabido hacer la publicidad suficiente dentro de nuestras propias corporaciones, o bien en muchas veces hablabas de la hermandad de gloria y parecía que ibas allí a pasar el rato, ¿no? En lugar de una cofradía de que estamos hablando al mismo nivel de hermanos en cuanto a sentimientos, como es lógico, respecto a la hermandad de pasión. Así que sí, el sentimiento mayoritario o lo que se desliza de ello, sí que podemos derivar que es eso. Juanse, en Málaga, en nuestra ciudad, tenemos cuatro imágenes letíficas que han recibido el honor de la distinción canónica, entre ellas tu sagrada titular, la Virgen del Carmen, y la imagen de María Auxiliadora. ¿Crees que las hermandades de gloria son el verdadero tesoro devocional de nuestra ciudad? Totalmente, sin lugar a dudas. Además, la historia está ahí, la historia no se puede ni tapar ni esconder porque es lo que está escrito, y históricamente en la época de epidemias, calamidades, han sido los iconos devocionales de hermandades de gloria donde el pueblo ha recurrido, ¿no? Aquí en esta mesa hay un gran ejemplo, ¿no? Empezando por la Virgen del Rosario del Palo, es la protectora y patrona de su barrio, es una Virgen de Gloria. Los Remedios, cuando el maremoto del terremoto de Lisboa, lo que es la feligresía al centro de Málaga, recurre a ella y habría hermandades de pasión. Concretamente en el caso del Carmen hay una crónica que hasta los vecinos del Perchel, los percheleros, asaltan la parroquia para procesionar a la Virgen, porque los carmelitas no querían procesionarla, la procesionan por una epidemia que hubo para que cesase la epidemia y la devuelven a la parroquia, ¿no? Y María Auxiliadora igual, el tirón tan grande devocional que tiene en el barrio de Capuchino, son las grandes devociones de la ciudad y de los barrios. Lo que pasa es que, bueno, también los cofrades somos muy de movernos por las modas y es verdad que lo que es la pasión, la Semana Santa lleva muchas décadas, como he dicho antes, pues en auge, de moda, y eso hace pues como que, no diría que hayamos entrado en un letargo porque estamos muy vivas, pero sí que a lo mejor pues suene más. También yo creo que un punto de inflexión fue la creación de la agrupación de cofradías en el año 1921, eso le dio un auge inusitado a las hermandades de pasión. Y yo creo que a partir de ahí es donde quizás empezamos a perder fuelle en cuanto a publicidad, valga esa expresión, con respecto a la ciudad. Muchas veces en ese sentido he comentado con amigos cofrades que vivimos un poco bajo la dictadura del trono de palio o del paso de palio, como se diría en otras ciudades, ¿no? Parece que como una virgen ya no lleve palio, como que no tiene interés para muchos cofrades. ¿Tú crees también eso? Sí, totalmente. De hecho, a las pruebas nos podemos remitir que ha habido una ciudad recientemente que ha hecho una magna y el requisito indispensable era que llevase palio. Litúrgicamente, ¿cómo se puede exigir que para participar en una magna que debería de tener un sentido litúrgico y espiritual, la Virgen tenga que llevar palio, ¿no? La gloria, pues, no es muy raro que se lleve en palio, ¿no? Entonces, no sé, quizá a todos los cofrades y el que diga lo contrario miente, es verdad que nos gusta pues ver un palio en movimiento, ¿no? Es como, pero bueno, no tiene por qué ser algo indispensable para darle categoría y alzar a la Madre de Dios, ¿no? Juan, tu archicofradía de María Auxiliadora Coronada se puede catalogar como especial dentro del panorama letífico, ¿no? Por esa especial vinculación que tiene con la institución salesiana, ¿no?
¿Podrías explicarnos esta singularidad de tu archicofradía? Bueno, es muy sencillo, vamos. Una vez de que el fundador, San Juan Bosco, funda lo que es la familia salesiana, el colegio salesiano, y nos deja pues como devoción a la devoción más grande que tenía, era el San Francisco de Sales, ¿vale? Y a María Auxiliadora. El San Francisco de Sales, pues eso se llama el colegio salesiano, en honor a don Francisco de Sales, y la devoción más grande pues, a la María Auxiliadora, y él siempre la ha querido llevar a todo el mundo, a todos los rincones, sobre todo a los niños que estaban en la calle, haciendo lo que eran las escuelas, era como lo que eran antiguamente las formaciones profesionales, los mecánicos, los zapateros, y recogía a todos los niños de lo que era de la ciudad y los recogía para tenerlos, darle su trato, darle su cercanía, darle su cariño, y él ahí fue donde conmemoró y hizo la primera basílica de María Auxiliadora. Y todas las familias salesianas, pues lo que llevamos a cabo es llevar ese cariño, ese enigma que tenía don Bosco, la devoción a la Virgen, y repartirlo a todos los niños. En el colegio es verdad que no hay un niño que se arrime un salesiano se arrime un niño y te hablan con mucha claridad, con mucha alegría, con mucho ánimo, y como siempre pues llevándote a lo que es el punto central de nuestra casa salesiana, que es nuestra madre, y nuestra madre está en el santuario, y allí donde siempre vamos a verla y rezamos, y es verdad. Muchos niños que somos estudiados salesianos pasamos y se nos llena la boca hablando, soy salesiano, o parece que lo llevan las venas, el color rosa y celeste, como el de la Virgen decimos, pero que es verdad que decimos con mucho auge y con mucho ímpetu que somos salesianos y lo llevamos con mucho orgullo. Sí. Pero todo eso, los mismos salesianos, la misma comunidad, son los que nos lo siguen regando a nosotros. Y después nuestra procesión, pues ya sabéis, es una procesión siempre al uso desde un colegio donde los niños se huercan con su Virgen o con San Juan Bosco cuando sale en mayo, y todo eso, por pues, quiera o no, pues lo llevan muy, muy honor, la verdad, porque todo el mundo va por la Virgen. Carlos, tu hermandad del Rosario del Palo es el exponente de una hermandad canónicamente erigida en la periferia de nuestra ciudad, ¿no? Y además con ese carácter patronal que vosotros lleváis por bandera de ser patrona del barrio del Palo, ¿no? ¿Son los barrios el futuro de las glorias? Pues muchas cosas me hacen pensar que sí, la verdad, porque y más hoy en día la Málaga que tenemos actual, muy turística, que cada vez se abre más del centro, vemos como el Perchel está echado a perder por muchos apartamentos turísticos, vemos como poco a poco vamos ampliando esa frontera turística, y es verdad que estos barrios un poco más de la periferia, como puede ser el Palo, pues tenemos todavía mucho arraigo vecinal de muchos siglos, familias de siglos en el barrio, que tienen mucha devoción a la titular patronal del barrio, y es verdad que esto es muy, se nota mucho conforme vas andando también por el propio barrio, que ves como la gente siempre te pregunta por la Virgen, siempre pregunta cuando estás cerca de su festividad, cuando es su procesión, cuando, por dónde va a pasar, por dónde no. Y es verdad que esto hace mucho de los barrios y hace mucho que se nota que estas hermandades de gloria tienen el futuro en los barrios. También es verdad que estas hermandades del centro que tenemos por aquí tienen mucho arraigo y mucha gente de los propios barrios vienen aquí a verlas, pero es verdad que estas devociones más fuera del centro de Málaga, también tienen mucha devoción y creo que tienen mucho futuro dentro de la propia agrupación de Gloria. David, la Hermandad de los Remedios ejemplifica la recuperación de una corporación que en escasos años ha atesorado un gran patrimonio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha aportado la Hermandad de los Remedios al conjunto de las glorias malagueñas? Bueno, al final, si antes comentábamos que la Hermandad de Gloria estamos en la mayoría pues compuestas por cofrades también de Hermandad de Penitencia, creo que los Remedios también tienen la suerte de tener casos como José Soler, Alejandro Cerezo, tú mismo que nos acompaña, cofrades de primer nivel, no solo en el conocimiento del mundo cofrade de Gloria de la ciudad, sino también a nivel andaluz en general. Y eso ocasiona pues bueno que hayamos conseguido crear un patrimonio diferente que aporte a lo que teníamos hasta ahora en el mundo de Gloria, y sobre todo también, pues bueno, creo que el punto especial de la hermandad, y que así lo sentimos todos los hermanos, incluso muchos cofrades de la ciudad que me lo comentan, el punto especial que es la procesión del primer domingo de Adviento con el Rosario de Campanilleros, con el canto de villancico a la Virgen,
que desde luego se ha sido la procesión, digamos, que difiere totalmente de todo lo que veníamos estando hasta ahora. Al final, bueno, pues si antes comentábamos que todos debemos ser un mismo mundo cofrade, al final sí es cierto que todos debemos intentar aportar a ese mundo cofrade distintas perspectivas y distintas alternativas para que el público lo disfrute. Y creo que, por suerte, la Hermandad de los Remedios ha conseguido el llegar a esa meta. Juanse, ¿podríamos decir que la Hermandad del Carmen Coronada es como una privilegiada dentro de este conjunto tan hermoso de nuestras hermandades letíficas, ¿no? ¿Tú consideras que tu hermandad es privilegiada en ese sentido, por el sentido devocional que el pueblo malagueño tiene a la Virgen del Carmen? Sí, totalmente. Totalmente, y bueno, eso cada año pues se vuelve a repetir, sobre todo cuando la Virgen está en veneración, en ese escapulario el día 16 o cuando sale a la calle, ¿no? Sobre todo más el día 16, un día más íntimo, que pasa pues todos los devotos delante de ella, y el observar cómo la miran, cómo le piden, pues la verdad es que aunque lo vivas todos los años vuelves a darte cuenta pues de la envergadura que tiene la devoción de la Virgen, ¿no? Como comentábamos antes, el barrio del Perché, desgraciadamente, es un barrio que no existe como tal, ¿no? Los otros días, en el Rosario de Vespertino de Ánima y Difunto, la Virgen pasó por una calle que dos días después la piqueta la destrozaba, ¿no? Huerto de la Madera, ¿no? Lo poquito que quedaba ya del barrio del Perché. Pero curiosamente, es la Virgen del Carmen, el alma del barrio, que aglutina cada año a los perchereros. Yo digo que el Perchel es un barrio tan grande que vive por toda Málaga, ¿no? Porque allí donde hay un perchelero, que están diseminados por toda la ciudad, vive el Perchel. Y ese Perchel vuelve a reencontrarse el día, sobre todo en el Rosario de la Aurora, del día de la procesión, ¿no? El barrio vuelve a cobrar vida, los percheleros tienen ese punto de encuentro, y eso, antropológicamente para la ciudad, es muy importante, ¿no? El que sea una imagen, en este caso de la Madre de Dios, el punto de encuentro que aglutine a todo un barrio, a todas las personas que han vivido en un barrio, eso es algo que no lo convoca, no lo hace en ninguna otra actividad, ¿no? de la ciudad. Yo comparo ese Rosario de la Aurora del día de la procesión un poco como el traslado del cautivo. Son sí. las dos grandes procesiones que resuman autenticidad y donde, como tú bien has dicho, esos barrios vuelven a renacer. Curiosamente, al alba, las dos. Exacto. Y curiosamente, en una hora que no es la más apropiada, nosotros hasta hace 2 años un domingo, ahora un sábado por la mañana, a las 8 de la mañana, y son actos masivos. Sí. Que acude la gente masivamente y van al, no es el típico viandante que va por la acera y se encuentra una procesión, sino van a lo que van, se levantan a las 6 o las 7 de la mañana para ir profeso a ver esa procesión, a reencontrarse con su titular, ¿no? Con la imagen de su devoción. Juan, hemos sabido que te ha vuelto a presentar a las elecciones, ha sido reelegido para un próximo mandato al frente de la Archicofradía de María Auxiliadora. ¿Qué proyectos tienes en mente para estos próximos 4 años? Cierto, pues estos 4 años un poquito más tranquilitos, estos 4 que ha pasado, porque desde que entremos con el tema del 125 aniversario que vimos de la fundación de lo que es la asociación, estos 4 años queremos estar tranquilitos, queremos potenciar lo que es las formaciones y sobre todo Jesús Sacramentado y la Virgen, y sobre todo poder ampliar un poquito lo que es no te preocupes. El aumentar el patrimonio. Sí. El patrimonio de la cofradía, porque la archicofradía, porque quiero no las hermandades de gloria, lo que bien hemos dicho antes, estamos muy escasos y casi siempre estamos ayudándonos de una hermandad, de otra hermandad, incluso la hermandad salesiana nuestra que tenemos allí en la misma comunidad, lo mismo que nos ayudan también, o la ayudamos nosotros. Y estamos andando siempre así, entonces estos próximos 4 años pues aumenta un poquito el patrimonio. Aunque ya el trono de María Auxiliadora ya se puede decir que está finalizado. Ya está finalizado, faltarían las cabezas varales,
pero eso ya era, eso no estaba en el proyecto final, pero claro, cuando se terminó y se hizo, dijeron, mira, pues estos cabezas varales también le faltan unos retoques, pero tampoco en esa forma tampoco quedan tan mal. Lo que sí era la peana, que estaba al principio cuando lo hicieron los hermanos Cabrillo, lo hicieron muy elevada, porque la primera impresión dijeron que querían que la Virgen se fuese muy alto, pero está muy descompensado y cada vez las calles de Málaga sabemos cómo están, muchos cables y cada vez más cables. Al principio un cable tú lo puedes levantar, pero ya van con tensor y van con todo, y al final tuvimos la mala suerte, hará 4 años, 5 años, se enganchó un cable en el halo de la Virgen del Bueno de la Coronación y todavía está teniendo problemas el halo. Entonces, claro, tenemos que ir buscando alternativas y terminado. Digo, pues ya para este 125 podíamos culminar lo que era el trono de la Virgen y así que ha sido. Muy bien. Carlos, me ha sorprendido que ya siendo tan joven estás ya participando en la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rosario del Palo. ¿Cómo fue tu implicación en esta hermandad? ¿Eres residente del barrio o...? Sí, soy residente del barrio, yo nací en El Palo. Y mi involucración en la hermandad, yo soy hermano desde hace ya 15 años y yo siempre desde pequeño he vivido octubre muy intensamente en mi casa porque siempre hemos ido a ver a la patrona del barrio. Y ya le digo, hace 15 años me hice hermano de cuota de mi hermandad y tengo el privilegio de hace 4 años pertenecer a la Junta de Gobierno con este puesto de vocal de albacería. Es verdad que es una hermandad de barrio, somos los que somos y estamos los que estamos, como decimos nosotros, y al final, pues, este propio, con la mayoría de edad, ya va haciendo que la propia gente que lleva mucho tiempo en la hermandad, pues, vaya asumiendo pequeños cargos dentro de la propia Junta de Gobierno, para también los propios mayores, como decimos nosotros dentro de nuestra Junta, nos vayan formando, nos vayan haciendo más consecuentes de lo que tenemos, de la gran patrona que tenemos en el barrio. Esto es muy importante para la juventud de nuestra propia hermandad, este contacto que tenemos tan diario, porque es un contacto diario el que tenemos en la hermandad. Y yo he tenido la suerte esta de poder contar, bueno, de que hayan podido contar conmigo para pertenecer a esta Junta de Gobierno y pues la verdad es que muy contento. Uh-huh. En el caso que hemos comentado antes de Juan, que va a empezar un nuevo mandato al frente de la Archicofradía del Carmen, perdón, de la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada, en tu caso, David Domínguez, ya va a finalizar este mandato al frente de la Hermandad de los Remedios. ¿Qué balance harías de esos 4 años al frente de la Corporación de la Patrona de los Santos Mártires? Correcto, pues ahora después del Rosario Campanillero, como bien has comentado, comenzaremos el nuevo proceso de elecciones y bueno, pues al final hemos tenido unos años que empezaron de forma difícil con la pandemia, el traslado a la parroquia de los mártires después de sus obras y bueno, pues ahí estamos, tuvimos la suerte de solo no salir un año, de poder salir por primera vez en andas con la Virgen el mismo día que se trasladaron las imágenes para la exposición de la catedral por el centenario de la agrupación. Y bueno, pues el balance yo creo que es positivo, la hermandad se sigue asentando, se sigue viendo la hermandad de los remedios en todo lo que se hace. Ahora, pues, aunque no se ha presentado oficialmente, pero como tú bien sabes, podemos en poco ver el trono ya absolutamente completado con el encargo de las futuras ánforas de la Virgen de los Remedios, cuyo diseño ya nos ha entregado Javier Sánchez de los Reyes. Y bueno, pues un balance al final de positivo en cuanto a eso, en cuanto a continuidad del cuidado del patrimonio de la hermandad. Y continuar con la línea que desde que se reorganizó la hermandad y sobre todo desde que se hizo la Junta de Gobierno, que tú mismo tuviste la suerte de presidir, pues hemos podido continuar alentando a que la Hermandad de los Remedios siga siendo una misma cosa, que creo que es lo que es. Juanse, ¿estás contento con el cambio de día en la salida de Nuestra Señora del Carmen coronada? Sí, totalmente. Ha sido un gran acierto. Yo siempre digo que la Virgen hace las cosas, ella sabe cómo mover los hilos, y lo que fue fruto de algo transitorio, por la coincidencia de la convocatoria de las elecciones generales el año pasado, pues es cierto que ese debate ya existía en el seno de la Archicofradía hacía años,
Sobre todo lo pedían mucho Hombres de Trono, que claro, nos encerramos tarde, al día siguiente era laborable, el lunes. Pero bueno, es verdad que no lo teníamos planteado llevarlo a Cabildo en un futuro cercano, y sin embargo, pues la convocatoria de elecciones generales quisimos desvincularlo de ese día, nos pasamos al día anterior, el sábado, y fue todo un acierto. Uh-huh. Y pues bueno, pues ya lo pasado el periodo estival del año pasado, lo llevamos a Cabildo y por una gran mayoría aplastante, pues se decidió que en sábado. La verdad es que, sobre todo a la hora que nos solemos nosotros encerrar, que cerca de las 2 de la madrugada, pues no es lo mismo un sábado, sí, que un domingo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo ha sido para bien, también incluso para la organización interna, a la hora de que la Virgen se encierra y la parroquia al día siguiente tiene que estar como en perfecto estado de revista, pues nos quedamos muchas más personas recogiendo un sábado que un domingo, ¿no? Entonces, el balance ha sido totalmente positivo. Y también hemos sabido que la archicofradía va a emprender la restauración del camarín, donde recibe culto la imagen de la Virgen del Carmen. ¿Qué nos podías decir al respecto? Estamos en ello. Ha servido la procesión del Rosario Vespertino para que la Virgen pues no haya vuelto a su lugar de culto, que es el camarín, sino a la capilla del Padre Claret, que es la primera a la derecha, la de la nave de la epístola. Y bueno, pues presumiblemente va a estar allí 4 meses, que es lo que tardará José Antonio Jiménez, autor de las pinturas del camarín, en recuperarla. Para el que no sepa muy bien, pues las pinturas se hizo en el año 2007, aprovechando también la restauración de la parroquia. Y medio camarín pues estaba en voladizo, digamos exento, ¿no?, de lo que es el edificio en sí. Pues ese medio camarín que estaba en voladizo, pues tuvo una grande gotera, humedades. Ya eso se ha subsanado, puesto que el camarín queda debajo del tejado de lo que es nuestra nueva casa de hermandad, ¿no? Uh-huh. Un tejado que se recuperó, que era del convento de San Andrés. Y bueno, pues ya después de 2 años que se ha solucionado el tema de humedades, pues vamos a recuperar pinturas que se vinieron abajo por el tema de la humedad, ¿no? En grandes desconchones se vinieron abajo, y gracias a Dios que el pintor pues lo tenemos, y es joven, pues él mismo se sacará unas plantillas y se va a recuperar la pintura para que esté el camarín pues tal y como se creó en el año 2007. Y ya para finalizar, quiero preguntar a Juan. Muchas personas desconocen que la imagen de María Auxiliadora coronada es hoy por hoy la primera que se coronó en nuestra ciudad. ¿Por qué se coronó la imagen? Pues en nuestro estatuto la primera imagen en la que se corona realmente es la de María Auxiliadora de Turín, la que Don Bosco es la que fundó la asociación que hizo de Turín, pero en nuestro estatuto pone que toda asociación o toda cofradía de María Auxiliadora que se haga, pues ejerce con el mismo título y con la misma finalidad. Entonces, en aquella época, en el 1906, la devoción que había en el barrio, pues el obispo que había en aquella época, y con Miguel Rúa, que fue el primer sucesor de Don Bosco que vino aquí a Málaga y todo, pues decidieron que la devoción que tenía podíamos arraigar lo que era a la coronación de Turín. Fue en el mismo patio del colegio, y una asociada pues fue la que regaló la corona del niño y el cetro de la Virgen, que hoy en día todavía lo tenemos después de la quema del 36, es lo que tenemos disponible todavía de la Virgen de aquella coronación y recuerdo. Pues os agradezco a todos el haber estado en esta mesa tertulia, ¿no?, en la cual yo creo que nuestros telespectadores y los cofrades han podido conocer más lo que encierran estas hermandades de gloria, que como hemos dicho son el auténtico tesoro devocional de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar conociendo parte del patrimonio poco conocido por los cofrades, y hoy nos vamos a adentrar en el camarín de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de San Juan. Nos desplazamos hoy a la parroquia de San Juan,
justo aquí delante de la capilla donde recibe culto la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, para conocer en profundidad el camarín donde esta señera imagen recibe culto durante todo el año. Dentro de las dependencias del camarín de Nuestra Señora de los Dolores con Rafael de las Peñas, que fue antiguo hermano mayor de esta archicofradía, actualmente ostenta el cargo de vocal de Casa Hermandad y también es el encargado de vestir a la imagen de la Santísima Virgen. Buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos. Bueno, estamos aquí ahora mismo en un sitio muy especial, ¿no? Porque este espacio donde nos encontramos ahora mismo es el lugar donde se viste a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Cuéntanos. Sí, efectivamente, estamos dentro de lo que le llamamos nosotros la sacristía de la capilla de la Virgen, siempre se la ha conocido con ese nombre, y en esta primera planta es donde hay un espacio muy pequeñito, muy reducido, pero que tiene un uso muy bonito y exclusivo, que es donde se viste la imagen de Nuestra Señora. Aquí estamos viendo una alfombra, que me imagino que será el sitio donde se ubique la imagen de la Señora, ¿no? Y vemos también que hay un ropero, que es donde se guardarán todos los elementos relativos a la vestimenta, ¿no? Bueno, algunos, afortunadamente algunos, porque la guarda de la Virgen ha crecido mucho en los últimos años y todas las sayas bordadas, que tiene, yo creo que son media docena largas, no están aquí, están expuestas en la Casa Hermandad en vitrinas y algunas ya no caben en la vitrina. Aquí lo que sí están es todos los juegos para los tocados, los alfileres, bueno, todo, por supuesto, toda la ropa interior, las sayas lisas, algún manto, en fin, todo lo que se usa para vestir a la Virgen, excepto ese saya y, por supuesto, el manto de procesión, que tampoco se encuentra aquí. La corona sí la tenemos por aquí y, vamos, por épocas, hay otras épocas que también la Casa Hermandad. Y bueno, está su ajuar y sus cosas. Vemos que es un lugar que tiene mucho sabor con sus vigas de madera y está decorado pues con antiguas convocatorias, ¿no? Aquí tenemos una cruz, que es una cruz del Cristo de la Redención. Efectivamente, esta es la cruz que trajo el Cristo de la Redención cuando vino del taller de Juan Manuel Miñarro en el año 87 y que se sustituyó cuando cumplió 25 años la imagen. Entonces, pues esta antigua la dejamos aquí para como recuerdo y como un poco de reliquia de los 25 años que estuvo el Señor clavado en ella. Reliquia que tengo que decir que hemos sacado de lo que es el taco que sirve para anclarlo en el trono, pues de ese taco se han hecho unas reliquias que llevamos muchos hermanos al cuello. Y vemos que también aquí en la parte inferior hay muchos cuadros, hay unos clavos que me imagino que también pertenecerán al Cristo. Cuéntanos. Efectivamente, esos son también los primitivos clavos y el primitivo INRI, que sufrió un ataque de polilla o de algún insecto que lo dañó. Entonces, cuando se sustituyó, pues esto lo enmarcamos, los dejamos aquí en las habitaciones de la madre. Tengo que decir que esto, como he dicho al principio, es la sacristía histórica de la archicofradía, pero tenía otra distribución, una distribución además singularísima, porque era todas unas escaleras de madera, que los escalones eran practicables, donde se guardaba la cera, donde se guardaban candelabros, porque era aprovechar el espacio, era el único espacio que tenía la archicofradía entonces. En una de las reformas, en la última reforma, ya tomó esta configuración, se hizo ya de obra, ya se quitó la madera, se quitó la entreplanta, se dotó de otro mobiliario, y la decoración, pues sí, la decoración tiene convocatorias antiguas. Sabemos que el centenario de la Virgen de los Dolores es uno de los cultos más antiguos que se celebran en la ciudad ininterrumpidamente. Tenemos también copias de los libros de inventario en los que aparecen referencias al manto tachonado de estrellas o tachonado de plumas o las sayas, las enaguas que estrenaba la Virgen de Holandilla, todas esas cosas pues las tenemos aquí, y tenemos también un cuadro de nuestro, no diré nuestro hermano, pero sí nuestro muy simpatizante, José Luis Puche, que quiso colaborar a este espacio donando un cuadro sobre el cartón que le había servido de capirote para hacer la estación de penitencia el año que salió con nosotros, y que está justo a la entrada de la,
del camarín de la Santísima Virgen. Qué curioso. También vemos que son muy característicos de este camarín unas vidrieras que han sido recientemente restauradas, ¿no? Efectivamente, esas son una de las joyitas que tiene esta capilla, que tiene varias, y una de ellas son estas vidrieras. Esta tenemos la suerte de poderla ver desde dentro y se han restaurado las tres, son tres piezas magníficas de procedencia francesa, porque en esta hermandad hubo hermanos que tenían ese origen, entonces pues tenían mucho contacto con Francia y con París concretamente. Entonces las tres vidrieras se acaban de restaurar recientemente, se inauguraron, o sea, se volvieron a verse justo en la víspera del Triduo de la Santísima Virgen en septiembre, y estamos, pues la verdad que estamos muy contentos porque son tres piezas de mucha categoría. Hay que señalar a todos nuestros telespectadores que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, tanto la actual, que vino después de los sucesos de los años 30, como la primitiva, siempre han recibido un culto en este espacio, ¿no? Sí, esta capilla ha sido propiedad de la Archicofradía de tiempo inmemorial. Yo que no soy un erudito de las fechas de la cofradía, pero sí podemos hablar de que los tres siglos largos ya de advocación de los Dolores, la Virgen ha recibido culto aquí, y yo creo que anteriormente, cuando se llamaba Soledad y Triunfo, pues también. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que lo ha recibido en el mismo espacio que lo sigue recibiendo ahora. Uno de los pocos camarines visitables que tienen los altares de las cofradías de esta ciudad. Es una singularidad que también, aunque no tenga un horario de visita, pero tiene la capacidad para absorber cualquier devoto que quiera acercarse a la imagen de la Virgen. Y como decía, pues históricamente la Virgen ha recibido culto en ese espacio, aunque la decoración lógicamente se ha ido renovando. De la capilla que había antes de los años 30, del año 31 y 36, ¿se conserva algún elemento primitivo? Pues yo creo que no. Vamos, he dicho antes que yo no soy un erudito de los datos de la hermandad, pero creo que no, porque el retablo, y concretamente ahora con la restauración, hemos podido casi datarlo, que tiene distintas procedencias, es un apaño cofrade, eso que también resultan a veces, que se hizo justo en los años 40, y la mesa de altar, que es anterior, muy anterior, pero no estaba tampoco aquí. O sea, las vidrieras también se sufrieron los destrozos de la Guerra Civil, y el camarín se destrozó. Quiero pensar que el cristal también, el cristal, que es algo tan característico de la Archicofradía, pues no resistiría. O sea, que toda la decoración es posterior a la guerra, porque San Juan fue una de las iglesias que más sufrió los daños aquellos. Perdimos incluso la Virgen, nos quedan algunos trozos de la peana, algunos trozos de plata de la peana, algunos, pero se perdió prácticamente todo. Hemos sabido que la Archicofradía ha estado inmersa en las labores de restauración y puesta a punto de este camarín. ¿En qué ha consistido toda esta obra de restauración? Bueno, esto es una obra que ha venido sucediendo como todas las obras. Se empieza por una cosa y se acaba por otra, no voy a decir radicalmente distinta, pero diferente a lo que se pensó en un principio. Habíamos pensado en una intervención menor para restañar algunos daños muy, muy recientes y muy evidentes, pero ya que nos metimos, pues bueno, pues ya que estábamos, ya que teníamos a la Virgen fuera de su lugar, ya que teníamos los andamios, que teníamos una empresa, Chapitel, que quiero nombrarla y destacar el magnífico trabajo que han hecho, no solo de trabajo físico, sino de trabajo de investigación y de documentación para tomar determinadas decisiones. Entonces, prácticamente se ha hecho una restauración integral de la capilla, tanto las tres vidrieras, como hemos dicho antes. El retablo ha sufrido una transformación absoluta, en el que se le ha devuelto parte de su policromía primitiva, de uno de esos retablos de los que está conformado, que es el negro. Todo eso, como decía antes, la empresa Chapitel se ha documentado con, bueno, retablos similares procedentes de Antequera, de Archidona, que guardan mucha similitud con este nuestro. Y el camarín pues también ha sufrido pues una restauración importante, porque estaba muy afectado por humedades, teníamos un problema grande que ya parece que también que sea, que quiero, ¿no?, decir que parece, porque después de tanto como llovido aquí no ha dado la cara, pues quiero cruzar los dedos y encomendarme a la Virgen para que realmente se haya subsanado. Entonces el camarín se han resanado todos los dorados, se han restañado las fisuras que había, se ha eliminado un zócalo
al que le teníamos mucho cariño porque lo habíamos conocido siempre, pero realmente cuando lo mirábamos era antiestético porque no tiene nada que ver con la fisonomía del camarín ni con el estilo. Se pondría, me imagino, en una época para eliminar humedades o ocultarlas. Se decoró con muy buen gusto, muy buen criterio, con unas estrellas de marquetería, en tres tonos, en dorado. Bueno, le teníamos cariño, pero realmente era una cosa, un añadido que no tenía sentido. Se ha eliminado, se ha hecho un zócalo ya con la lógica de las pilastras, que, o sea, con la propia arquitectura, ido diciendo lo que había que hacer. Se ha usado un azul que antes había unos testigos, pues se ha aumentado la superficie pintada en azul, pero no es tan intenso, sino mucho más aguado. Todo con ese aspecto dieciochesco que me refería antes de Antequera. Tenemos las circunstancias de que uno de los restauradores es antequerano, con lo cual tiene además un conocimiento grandísimo de aquello, y sus ojos estaban acostumbrados a determinadas cosas y nos las ha ido sugiriendo. Por ejemplo, hemos eliminado unos cristales que teníamos pintados por un cristal levemente emplomado al estilo de esos camarines antequeranos. Se le ha dotado también de una nueva iluminación y estamos francamente satisfechos. Cualquier persona que visite el camarín de Nuestra Señora de los Dolores, aparte de la imagen de la Santísima Virgen, le llama mucho la atención lo que es la peana, donde ella descansa, y los dos ángeles que la custodian, que esos sí son elementos antiguos, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos cuatro ángeles, de los cuatro, tres son antiguos y uno no, uno lo talló entero Navas Parejo, después ha tenido otras restauraciones, pero lo talló Navas Parejo en los años 40, 50, los tres ángeles que digo, los otros que digo son, que sí que son dieciochescos y son de factura magnífica, están restaurados por fases. Uno los restauró Francisco Zambrana, creo que fue en torno al año 2012, y posteriormente Francisco Naranjo restauró los otros dos que están en el retablo, con lo cual pues hemos recuperado también el esplendor de esas piezas. Y la peana, aunque es una reconstrucción de los años 40, pero sí tiene elementos de la antigua peana, que son unas guirnaldas y unas borlas que nos hicieron llegar en torno al año 2001, que alguien custodiaba y que nos le hicieron llegar para que se colocaran en su peana como habían estado antiguamente. La Virgen siempre ha tenido esa estética sobre la peana de carrete, algo que ese zócalo que yo antes aludía ocultaba, porque le iba como a casi a la mitad, a lo que diríamos el cuello de la peana, y ahora, sin embargo, se ve toda la gracia del movimiento de esa peana de carrete tan nuestra. Pues vamos ahora a pasar al camarín y vamos a hacer partícipe a todos los malagueños de este tesoro oculto que guarda la parroquia de San Juan, donde recibe culto la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Muchísimas gracias, Fali. Nada, encantado de recibiros y encantado de abriros las puertas de la Casa de la Virgen. Muchas gracias.
Tenemos el placer de recibir en nuestros estudios de Sentir Cofrade a José Rueda, responsable vocal de comunicación y archivero de la Hermandad de Humildad y Paciencia. Buenas noches, José. Buenas noches. Buenas noches. Sabemos que eres uno de los exponentes de un nutrido grupo de jóvenes que está implicado en la Junta de Gobierno de tu hermandad. ¿Cuándo surge en ti esta vinculación y el porqué de esa presencia masiva de la juventud en Humildad y Paciencia? Pues mi vinculación procede desde el nacimiento, que lo hago en los brazos de la Virgen, allá por el 2003. Es verdad de que pues, mi relación con la cofradía y en concreto por entonces con la Virgen pues, proviene de mis padres, de la herencia familiar que recibo y, por qué no decirlo, también de por parte de mi tío. Y la masiva juventud en mi hermandad creo que se debe a nuestros pocos años de historia. Y creo que al fin y al cabo eso ha sido como un golpe a lo mejor que necesitaba nuestra Semana Santa, llenar un poquito de juventud en el barrio de una cofradía que al fin y al cabo le está aportando mucho y mucho bueno a lo que es el barrio. Es importante que las hermandades den voz a la juventud y formen a esta juventud para participar con responsabilidad en las tareas de gobierno de una cofradía. Hombre, rotundamente sí, rotundamente porque la juventud, al fin y al cabo, si algo está demostrando en estos últimos años, a través de las redes sociales o los medios de comunicación, es que está aportándole muchísimo a sus cofradías y a la Semana Santa. Y al fin y al cabo, nosotros lo que queremos es el devenir bueno y correcto de nuestra Semana Santa. Y creo que los jóvenes están aportando mucho, que a lo mejor pues, a otras personas con una edad más avanzada puedan carecer. No es que sea un problema, pero al fin y al cabo pues, es algo que aporta. Y creo que al fin y al cabo, pues, sin duda, está convirtiéndose en una pieza angular en lo que viene siendo, como te he dicho, en el devenir de la Semana Santa de Málaga. Muchos cofrades tenemos la idea de una juventud a veces poco implicada, muy volcada en las redes sociales, metida en debates estériles, en las redes en X, en Facebook. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a ver, cada uno se puede meter donde quiera, porque es libre de hacerlo, ahí entra la libre expresión, pero es verdad de que yo, por ejemplo, hay debates que no fomentaría ni alimentaría en absoluto, más que nada porque no lo hace bueno a la Semana Santa. Porque es verdad de que muchos de nosotros somos miembros de una junta de gobierno y cuando saltamos a lo mejor en defensa de nuestros titulares, de nuestra cofradía, porque se ha dicho una cosa, se ha dicho otra, estamos poniendo en voz la representación de nuestra cofradía. Estamos hablando en parte como vocal de o responsable de. Entonces hay muchos debates que aparte de ser absurdo, que dañan, como te he comentado muchísimo, nuestra Semana Santa, son innecesarios que accedamos a ella. No nos aporta nada. A tu criterio, ¿cómo ves el futuro de la Semana Santa? ¿Se puede decir que es oro todo lo que reluce? Pues si te tengo que contestar con la máxima sinceridad posible, por desgracia no. O sea, nosotros, pues no es oro todo lo que reluce debido a que una de las cosas que nuestra Semana Santa está teniendo es la afición, más que la devoción. Porque a nosotros nos está importando más en muchos aspectos, y me puedo poner la mano en el pecho en algunas partes de mi vida como cofrade que he ido evolucionando, que le damos más importancia a una marcha, a una curva, a por ejemplo como debemos de adorar a nuestro Cristo, a nuestra Virgen o al Santísimo que está en el Sagrario. Y creo que esa formación es necesaria, claro que sí. Y esto proviene de las propias cofradías. Y creo que es algo, una asignatura pendiente que tenemos en nuestra Semana Santa y que de poco a poco pues, las propias cofradías y las propias corporaciones tienen que estar trabajando por y para ello. Los jóvenes sois muchas veces la punta de lanza en las tareas de albacería, en las bandas de música, en el acolitado, a la hora de llevar los tronos. Pero a tu juicio, ¿por qué no se integran más en otras parcelas? Por ejemplo, a la hora de vestir la túnica, sobre todo los hombres. ¿Por qué cuesta tanto trabajo que un joven quiera vestir la túnica? Pues yo creo que en primer lugar, por lo que te he comentado, las redes están haciendo mucho daño y es verdad de que de cara a lo que es la masificación de personas, vende más que yo vaya de hombre de trono a que yo pueda ir de nazareno. Y esto muchas veces también proviene de la falta de formación, como te he comentado, porque muchas veces no sabemos ni lo que significa ni lo que simboliza el llevar tu hábito nazareno. Entonces, pues, si carecemos de unos principios tan básicos que componen nuestra Semana Santa, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es no correspondernos a ella como se debe. Entonces yo creo que si muchas veces se formara, incluso se hiciera atractivo, porque tenemos que hacerlo atractivo, es nuestro deber en las cofradías de atraer a esta gente al hábito nazareno, que es
principalmente lo que no puede faltar en un cortejo, los hermanos de luz y de penitencia, todo lo demás sí es suprimible. El hecho de estar tu hermandad ubicada en un barrio muy poblado, el más poblado de Europa, dicen, ¿no? Eso dice, es el barrio. Eso parece. ¿Eso da opciones a la integración de los jóvenes que busquen en la misma un modo de vivir una fe en un entorno cada vez más secularizado? Pues puede ser. No, a ver, yo no conozco la media de edad del barrio. Es verdad de que el barrio siempre ha sido un barrio en el que pues, la juventud estaba presente porque estaba, pero a lo mejor estaba más ocultado. Sí, es verdad que veíamos a personas con una edad más avanzada que transcurrían por allí por las calles del barrio, pero yo sí creo, por ejemplo, si me permite, que nuestra hermandad ha potenciado la juventud no solamente en lo que es, como te digo, en la cofradía, sino también en el barrio. Le hemos dado a lo mejor un lugar en el que poder verse representado como cofrade y como cristiano. Y creo que por eso, en nuestros 25 años de historia que ahora cumplimos, se ve reflejado cómo la hermandad le aporta muchísimo al barrio. Y creo que esto es una de las facetas más importantes que podemos destacar. Sin ninguna duda. ¿Son las redes sociales un cauce idóneo para la implicación de la juventud? ¿O por el contrario, estas redes sociales son un elemento de evasión intrascendente? Pues si te refieres a si los jóvenes nos vemos atraídos a través de las redes sociales. ¿Quizás demasiado? Quizás demasiado, porque a lo mejor hacemos caso a publicaciones que no deberíamos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si yo no tengo conocimiento sobre música y leo a alguien que dice ser un experto en marchas procesionales o que cree que tiene la razón en lo que dice, al fin y al cabo, yo desde mi ignorancia, ¿qué voy a hacer? Pues más o menos creerme lo que lea, y más si me lo explican argumentadamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, como digo, lo puedo reiterar otra vez porque puedo llegar a ser muy pesado, pero es que creo que es súper importante formarnos, vamos a formarnos, vamos a saber el porqué y con las personas adecuadas. Si es en arte, con un asesor artístico o con un historiador del arte, si es con el tema de las músicas, que ahora está muy de moda, las crucetas musicales o las marchas procesionales, hagámoslo con un compositor o con alguien de conservatorio, o si es, por ejemplo, en el ámbito de la albacería, hagámoslo con una persona que lleva toda su vida limpiando plata, a poder ser. Claro. Entonces, pues sí, hay cosas que merecen la pena leer, pero hay otras tantas que es mejor ni abrir, como digo yo, la aplicación. Muchas veces me da la impresión, en algunos sectores de jóvenes, que van un poco, como podríamos denominar, entre comillas, como de sobrados, ¿no? De no valorar la experiencia de sus mayores. ¿Qué piensas al respecto? Pues que, como te he comentado anteriormente, nosotros, si algo estamos teniendo, también puedo hablar por mí, es que muchas veces, como bien dice, nos creemos, y permíteme la expresión, el rey del mambo. Es decir, yo de todo sé, pero de nada entiendo, como el maestro Lendilla. Entonces, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es, sin duda, lo que te he comentado. Es decir, nosotros no podemos ir de sobrado, principalmente por nuestra edad, porque hay algo que no se puede aprender a través de un libro o de unos conocimientos, que es la experiencia, que también aporta muchísimo a las cofradías. Y obviamente no podemos hablar ni creernos nada de algo que no sabemos. Entonces, pues sí, posiblemente en muchas ocasiones vayamos de sobrado. Y aparte, que uno de los pilares fundamentales de la religión, o lo que no querrían, por ejemplo, nuestro Señor, es la humildad. Y la verdad es que eso está careciendo mucho la Semana Santa, Alejandro. Uh-huh. Y a mí me gustaría sinceramente ver entre los jóvenes muchas veces la humildad y, ¿por qué no?, paciencia. Totalmente. La sociedad de la comunicación ha abierto el mundo de nuestra Semana Santa malagueña a otras realidades cofrades de poblaciones limítrofes, ¿no? ¿Podemos aprender del resto de nuestra comunidad autónoma o de otras partes de España? ¿Podemos aprender sin necesidad de perder nuestra idiosincrasia? Hombre, por supuesto, por supuesto. Es que yo creo que caer en lo que tú has comentado, de perder nuestra idiosincrasia, porque podemos beber de otra Semana Santa, yo creo que sinceramente es una falta, como te digo, de conocimiento y ignorancia un poco importante. ¿Por qué? Porque yo cuando me voy, por ejemplo, a la Semana Santa de Sevilla, o me puedo ir a ver una extraordinaria, como ahora sale el Cristo de los Estudiantes, yo, porque estoy perdiendo mi idiosincrasia, si bebo de algo que creo que es bueno y es serio por parte de una cofradía de afuera. Si está bien, si es como digo yo, todo está inventado. Uh-huh. Tenemos que enriquecernos. Y yo conozco una frase que, por ejemplo, pues hago pecho de ella, que es que la incultura se cura viajando. Totalmente. Entonces yo creo que muchas veces nos vienen bien. Uh-huh. Un poco también
De abrir el horizonte, sí, ¿no? Sí, desahogarnos de nuestras procesiones y de nuestras calles. Y obviamente pues visitar otras que no dejan de ser menos importantes para la comunidad, como tú bien dices. Y aparte que es que yo lo recomiendo como cofrade. ¿Consideras que el ser cofrade propicia una determinada forma de vida? Para mí lo es, pero porque en mi hermandad me han demostrado de que la cofradía puede ser una forma de vida, perfectamente. Y esto te lo puedo explicar brevemente con que nazco, como te he comentado, en los brazos de la Virgen, me evoluciono tanto como cofrade, pero sobre todo como persona, en mi cofradía, con las personas que voy conociendo, y a día de hoy te puedo decir que mucho de lo que tengo se lo debo a la cofradía, pero especialmente al Señor y a la Virgen. Entonces, sí, puede ser una forma de vida. Si, por ejemplo, aplicamos de que la cofradía lleva a los religiosos y por lo tanto nos lleva a Dios, sí. ¿Puede la juventud sentirse más atraída por el continente que por el contenido? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Y eso, en parte, los medios de comunicación tenemos la obligación de mostrar muchas veces todo. Todo en cuanto a, no solamente destaquemos, por ejemplo, de una efeméride, una salida profesional, destaquemos también unos buenos cultos, que tanta falta, por ejemplo, hace en nuestra ciudad. Y, o, por ejemplo, como te comentaba antes fuera de cámara, una conferencia que va sobre arte, por ejemplo, ¿por qué no? Es importante y son pilares que al fin y al cabo sostienen a una cofradía. Una procesión está muy bien, yo la disfruto. Sí, pero son unas horas. Claro, son unas horas y al fin y al cabo una hermandad no lo define una procesión, claro. Lo define los 365 días del año, desde el culto interno hasta el culto externo, hasta la formación y la caridad. Entonces, claro. ¿Cómo animaría José Rueda a la implicación de los jóvenes en el mundo cofrade? Pues es una buena pregunta porque esto es, al fin y al cabo es delicado en cuanto a que tendríamos que ver cada persona cómo es y cómo podríamos atraerla, pero de forma genérica yo lo único que puedo decir, en base a mi experiencia, es que no tengan miedo de dar el paso si tienen ganas de pertenecer a una cofradía, que se integren a poder ser y que vivan nuestra Semana Santa. Nuestra Semana Santa da mucho, Alejandro, tú lo sabes, que está a pie de trono como aquel que dice en muchas ocasiones, y la Semana Santa nos da tantos buenos momentos y las cofradías, porque como te he comentado, los 365 días. Yo sin duda lo que más le podría decir es eso, que se aventuren, que se integren, que se formen y que vivan cada día pues, desde el sentimiento cofrade, que es lo que hace, y el sentimiento religioso, que es lo que nos hace estar y pertenecer a estas cofradías. Y ya para finalizar, José, ¿qué me podría decir de ciertos comentarios que se escuchan de vez en cuando de soy cofrade pero paso de la iglesia? Pues que nos estamos olvidando de la esencia de todo, obviamente. Nos estamos olvidando de lo que verdaderamente prima en nuestra Semana Santa, que es como te he comentado, es el culto a Dios y a su bendita madre. ¿Cómo nos podemos olvidar de la iglesia? ¿Cómo nos podemos olvidar de darle culto o de la mejor forma posible a nuestros titulares? Después nuestros titulares no nos gusta que esté con una cera determinada o con unos candelabros, pero si nos estamos olvidando de la iglesia, del mantenimiento de ella, de realizar nuestras misas, nuestros cultos, nuestra caridad, nuestra formación y todo lo que engloba a la iglesia, al fin y al cabo nos estamos olvidando de, para mí, la piedra angular de nuestra Semana Santa, de verdad. Dios y su bendita madre. Hay que estar siempre con ellos, porque ellos han sido lo que, gracias, no han hecho que estemos aquí hoy, y que estemos disfrutando de ellos de la Semana Santa. Sin ellos, la Semana Santa no existiría. Pues ha sido un verdadero placer tenerte a ti, José Rueda. Es admirable que una persona como él, que tiene 21 años, tenga estas ideas tan claras de lo que es la pertenencia a una hermandad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, vamos a dar paso a la publicidad y en breves instantes volvemos a estar con ustedes. Vamos a recibir en nuestra sección de La Cruceta a Palomar Tola, experta conocedora del mundo de la música profesional. Damos paso a La Cruceta. Bueno, pues como he dicho, tenemos aquí en nuestros estudios de Sentir Cofrade a mi gran amiga, porque es verdad que es una gran amiga, Palomar Tola, nieta del gran compositor Don Perfecto Artola, y tenía muchas ganas de tenerte aquí en nuestros estudios, Paloma. Pues muchas gracias, Alejandro, por tu invitación, y ha sido pues llamarme y aquí estoy.
para participar en este apartado de tu programa. Me alegro mucho de ello. Paloma, ¿qué le debe la Semana Santa de Málaga a la figura de Don Perfecto Artola? Bueno, la respuesta sería muy fácil, ¿no? Sería decir todo. No solamente por la parte que me toca a nivel familiar, sino porque realmente es así, ¿no? Cuando Perfecto Artola llega a Málaga en el año 31, no hay esa musicalidad en nuestra Semana Santa. Entonces la música de nuestra Semana Santa pues la pone Perfecto Artola. ¿Cómo y por qué? Bueno, pues porque se integra en la banda municipal como clarinete principal, posteriormente como director y luego ya como director con plaza, y es la persona que ha estado en la banda municipal 48 años. De los distintos digamos, directores de la banda municipal, es el que ha estado actualmente más tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se empapó de la idiosincrasia de nuestra ciudad, de las cofradías, de las hermandades, y él venía de tierra de banda. Entonces lo que él ya conocía y la impronta que él conoce, sobre todo en Barcelona, que es donde se forma, pues lo que trae aquí. Entonces fue una persona sobre todo muy contemporánea para aquel momento, y lo que hizo fue insuflar sus conocimientos a través de su didáctica, su pedagogía, formar luego bandas juveniles, y a raíz de ahí ver la capacidad que tienen los músicos de Málaga y formar pequeñas, grandes bandas que dan la vuelta a nivel nacional, llegando a tener categoría nacional, que no podían competir con otras bandas a nivel nacional, como digo, y toda esa sabiduría de la que él se empapa es la que luego él transcribe en las composiciones. Entonces, ¿qué le debe? Pues le debe todo, porque no había nada. Claro. Paloma, la herencia de tu abuelo creo que ha encontrado una fecunda semilla en el boom posterior que ha tenido la música profesional malagueña, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que ha dado su fruto, ¿no? Partimos del punto en que no había nada, él hace esas 41 composiciones, unas escritas para la banda municipal, otras escritas para las bandas juveniles, de ahí su facilidad, de ahí su melodía, hechas con una funcionalidad, con una marcialidad, propias para ir acompasando y acompañando. Y todo eso, luego viene la afluencia de la tendencia del modismo, de otras marchas de fuera, de otros compositores, de otros autores, y entonces la Málaga valora y entonces entran otras composiciones. Hay una proliferación propia de los autores de la tierra, casi todos tienen ese modelo a seguir de Artola, porque es normal, porque además muchísimos de ellos fueron alumnos de mi abuelo y luego de mi padre. Entonces esa semilla está ahí. ¿Qué es lo que tiene esto bueno? Pues que cuando luego los compositores y las cofradías y las hermandades, que es como debería de ser, ponen en un baremo todas estas composiciones, saben lo que viene de fuera y lo que es de aquí, pero dentro de eso deben valorar lo que es de aquí, porque están escritas propiamente para las imágenes de aquí. Entonces ahí ha hecho una semilla a nivel compositivo y también una semilla a nivel de la didáctica, en cuanto a lo que es la formación de la bandística. O sea, que hace un trabajo muy arduo, importante y que debe tener esa fecundidad y debe tener esa longevidad a lo largo del tiempo. Uh-huh. Paloma, ¿todo lo que se compone en la actualidad cumple los requisitos indispensables para un digno acompañamiento de nuestras sagradas imágenes? No, directamente no. Tú ten en cuenta... Ha sido muy rotunda, ¿eh? Bueno, es que tú has dicho, todo lo que se compone puede ser dignamente para acompañar y acompasar a nuestras imágenes. No, ¿por qué? Porque cuando hay mucho de todo, es muy difícil ver lo que realmente es de calidad. Y eso es una cosa que estoy segura que cualquiera de las personas que hayas podido traer aquí, que viven este mundo y que están en este proceso de elaboración de marcha, directores de banda, compositores, hay mucho de todo. Entonces es como buscar una aguja en un pajar muchas veces, ¿eh? Claro. Eso no quiere decir que no haya calidad, quiero decir que todo no vale. Entonces buscar una composición que tenga una calidad y que luego sea acorde a la hermandad y a su vez acorde a la imagen,
a veces es difícil, porque a lo mejor nos puede gustar una marcha muy alegre, con muchas cornetas y con mucho floreo, pero luego eso no le va a la imagen. O hay que esperar que venga una efeméride determinada, un aniversario, para sacar de contexto esa imagen y entonces sí aprovechamos ese momento para utilizar otras composiciones que nos gustan para nuestra imagen, pero simplemente por su advocación no le va, ¿no? Uh-huh. Es que equilibrar todo no es fácil, ¿no? ¿Cuáles son para ti actualmente los grandes referentes de la música profesional? Actualmente, mira, pues de lo que es mi ciudad, por supuesto, Francisco Javier Criado, Francisco Javier Moreno, Miguel Pérez, Alfonso López Cortés, porque además él es el director de la banda de cornetas y tambores del Paso de la Esperanza, pero él es saxofonista y es músico de banda. Entonces lo que él ha hecho, por ejemplo, con la banda del Paso de la Esperanza, lo hace porque pienso yo particularmente que un músico de banda tiene una amplitud con respecto al conocimiento de las voces de los distintos instrumentos que a lo mejor no lo puede tener otro director, ¿no? Dicho esto, hacen un trabajo increíble, sobre todo sus componentes, ¿no? Pero referentes musicales, en música de capilla, Flores Matute hace cosas también muy bonitas, en marchas procesionales también, pero en lo que es en Málaga hay autores, José Antonio Molero, hay autores que ya son muy, muy puntales y que ya tienen una cierta edad, que han llegado a esa madurez y están muy consolidados con sus composiciones y con lo que tienen claro cómo quieren componer y tienen ya su propio estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nos vamos un tiempo más atrás, ¿quién estaba? Pues digamos referente de El Abuelo Perfecto y Eloy García, ¿no? Dentro de ahí también hay otros compositores, ¿no? Está Gabriel Robles, también es malagueño, Antonio Rozas Matabuena, Carlos Rodríguez, se me vienen a la cabeza distintos nombres y muchos, ¿no? Salvador Vázquez, que también es de esa cantera es más joven, pero te quiero decir que al final todos estos, unos y otros y unos, beben del mismo sitio. Uh-huh. El otro día escuché en una entrevista a un reconocido compositor de marchas procesionales que si una marcha lograba emocionar, ya como que había logrado su fin. ¿Crees que solamente con la emoción vale? Pues mira, ahí te tengo que decir que sí, porque a lo mejor la marcha no es de calidad, pero si la marcha... Eso es lo que él decía. Si la marcha llega a emocionarte, cumple su fin en cuanto a la emoción del público, pero la marcha tiene que cumplir otro fin. Que la marcha tiene que servir para marchar. Uh-huh. ¿El origen de la marcha procesional cuál es? El origen, bueno, primero los ministriles, tal, y luego, que son las bandas militares. Las bandas militares, dentro de eso, justamente las bandas de guerra, ¿no? Con los pífanos y el tamboril, para que los soldados creasen adrenalina y pudiesen combatir. Ese es el origen. ¿Qué origen tiene? Marchar. Claro. Entonces, partiendo de esa base, tiene que cumplir distintas funciones. La función es acompañar, acompasar y que vaya con esa rítmica haciendo todo ese recorrido procesional. Entonces cumple también esa función y la funcionalidad. Por lo tanto, ¿ha cumplido 100%? Si te emociona, sí, a lo mejor te emociona al que lo oye, al oyente, pero también hay que ver la parte de que sí, puede emocionarte pero no cumplir la funcionalidad de marchar, ¿no? Es distinto. Me da muchas veces la impresión que la música profesional llega al gran público sin tener en cuenta sus valores artísticos y compositivos. ¿Deben las hermandades propiciar unos repertorios con un mínimo de calidad? Por supuesto, y ahí las distintas personas, el otro día escuché hablar a Narciso, a Francisco Javier Criado, a Alfonso López Cortés, y ahí yo creo que están súper de acuerdo, ¿no? Y si te pones a hablar con directores de bandas, con Tete de la banda de la Paz, con Narciso de la Trinidad Sinfónica, con Juan Manuel Parra, con Fito Gálvez, siempre buscan una calidad. Siempre hay que mantenerse en una calidad y luego en cuanto al acompañamiento de una imagen, siempre deben haber marchas propias del repertorio. Y luego también, el otro día hacía yo la presentación del concierto de Las Penas y hablábamos de esto, precisamente de lo propio, del repertorio propio y lo propio de la cofradía, ¿no? Hay marchas que no son propias de una cofradía, pero la tenemos ya
esa similitud entre la imagen y la marcha. Por ejemplo, si hablamos de Cristo de la Aspiración, ¿con qué va a salir? Con Mater Mea. No sale con su marcha, pero ya tenemos ese símil en nuestro cerebro de que la imagen va con la, misma cosa. Con la marcha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de un repertorio? Creo yo, ¿eh? Creo yo. Sí, sí. Mi opinión personal es que siempre sean marchas propias, que se han escrito y se han hecho esa autoría para la hermandad, para la advocación a la que se le escribe, y luego lo que es lo propio que la hermandad o la cofradía piensa que le va. Y llega un momento en que cuando tenemos esa imagen de una salida procesional de una iglesia o de una casa hermandad que va relacionada con una marcha, ya lo consideramos lo propio y lo apropiado, ¿no? Entonces, luego aparte siempre tiene que haber algo diferente, ¿no? Darle oportunidad a autores nuevos y a compositores nuevos, porque está claro que la marcha tú la puedes escuchar a través del móvil en cualquier sistema, ¿no? Pero no es lo mismo que verlo en la calle, in situ, con la luz del día, con la luz de la noche, con la candelería, con el arbotante, con el ambiente. La música tiene ese poder embriagador y tiene esa capacidad de emocionar. Esa es la función de la que hablábamos antes. Sabemos la relación que tu abuelo tenía con la banda de Miraflores y Gibraljaire, ¿no? Y su implicación en la misma, ¿no? ¿Qué piensas del florecimiento de las bandas auspiciadas por nuestras hermandades? Bueno, el abuelo, la última banda que funda es la banda de Miraflores en el año 75. Es una banda de música a nivel nacional de una calidad impresionante, pero impresionante, que ha llevado el nombre de Málaga por bandera, sobre todo a los grandes certámenes de Valencia, y que no ha competido otra como ella, al César, lo que es del César. Pero te refieres en concreto que sí. Nace como una sociedad cultural, ¿no? Uh-huh. Y a continuación, a la raíz del fallecimiento del abuelo, nacen las bandas a nivel de las cofradías y hermandades. Uh-huh. Que vemos que hay muchas hermandades que han apostado a la hora de crear bandas de música, ¿no? A partir del año 92 aparecen las primeras cofradías de hermandades, son la Hermandad de la Aspiración, de ¿no? la Aspiración y de la Esperanza, posteriormente la banda de Zamarrilla, luego la banda de Zamarrilla, tenemos también la banda del Rocío, la Soledad de Mena y la Trinidad Sinfónica, ¿no? La última sería la Soledad de Mena como banda de música de cofradía, porque el Rocío tenía ya su banda escuela y anterior a ella sería la Trinidad Sinfónica, Zamarrilla, Esperanza y Aspiración, que nacen paralelamente. Ahí contamos con 6 bandas que son propias de las cofradías y de las hermandades, y además de esas 6, 2 de ellas tienen bandas también de cornetas y tambores. Exacto. Como es el Cautivo, la banda del Cautivo y la banda del Paso y la Esperanza, ¿no? Las otras bandas nacen como sociedad cultural. La primera de ellas, entre más o menos esos años, en el 75 la banda de Miraflores, la banda de Las Flores también y la banda de Churriana. Posteriormente, la banda de La Paz, la banda de Cruz Milladero y por último la banda de Santa Cecilia. Contamos con 12 bandas. Pero tanto unas como otras se nutren de las hermandades y de las cofradías. Claro. Su grosso es ese. Yo siempre pienso que todos estos componentes, los que están en una hermandad están muy arraigados a su hermandad, pero los que no están en una hermandad son también todos músicos muy cofrades, que les gusta muchísimo la música profesional, porque si no es difícil y es duro aguantar. Luego también hacen sus procesiones en los pueblos, tanto en tiempo de gloria como en pasión, y muchos de ellos, si no tienen casi al completo todos los días, de viernes a domingo, yo creo que casi todas, ¿no? La Paz seguro, ¿no? Pero fíjate cómo hemos avanzado. Del año 75 a esto estamos hablando de 12 bandas de música, donde había prácticamente una, y luego estaban todas las de la provincia que también han estado siempre, ¿no? La banda de Belén Málaga, a Laurín el Grande, ahí tienes Almojía, Pizarra. Es que tenemos... Y todos esos componentes que ahora son directores jóvenes, que es que todos se conocen, y es que es maravilloso, ¿no? Porque han sido compañeros en una misma banda, si no se han formado en el conservatorio, a su vez tienen ese feedback que preparan a los niños, los llevan al conservatorio, muchos de conservatorio también están en la banda, o sea que tenemos una riqueza brutal. Impresionante. Brutal.
Me gustaría conocer, Paloma, tu opinión acerca del auge de las bandas de cornetas y tambores en nuestra ciudad, ¿no? Y la gran acogida que tienen por parte del público juvenil. Bueno, aquí hablamos ya de tendencia, de modismo, de lo que se lleva, ¿no? El otro día lo explicó muy bien Alfonso, decía, es que las bandas de cornetas y tambores ya no eran el conocimiento que teníamos, ¿no? Incluso la banda de bomberos, cuando fue la Feria de la Juventud Cofrade, yo estuve encantada, ¿no? Con José Luis Gil de la Cruz, con Chiqui. Increíble la cantidad de gente joven que hay, y además se ha incorporado mucho la mujer en la banda propia de cornetas y tambores, ¿verdad? Que es la madre y maestra, que es un tópico decirlo, pero es que es la verdad, es cierto, ¿no? Es la que traspasa fronteras y es la que lleva esos sones musicales a la ciudad hispalense, y de ahí ellos hacen una transformación, ¿no? Pero digamos que el origen es nuestro, y eso todo el mundo lo sabe. Luego, la gran proliferación que hay con respecto a la banda de cornetas y tambores y las agrupaciones musicales nos han traído cosas muy buenas, eso hay que reconocerlo. No son propiamente lo que conocíamos al uso, como las antiguas, ¿no? O incluso fusionadas, que es que era maravilloso verlos con esos uniformes impecables, ese sonido tan peculiar, ¿no? Los timbales, la caballería, no sé, es que tenemos y hemos tenido una riqueza maravillosa. ¿Por qué los jóvenes están tan apegados a este nuevo género? Bueno, pues yo creo que es cuestión de modismo. Les llama más la atención, les gusta más, y es verdad que atraen mucho, mucho público. Ahora, dicho esto, ya hay que dejar claro, o desde mi punto de vista personal, que no todo vale en todos los sitios. A todas las imágenes no le van las bandas de cornetas y tambores, ni le van las agrupaciones musicales. Al hilo de lo que estás diciendo ahora, te iba a hacer la siguiente pregunta, que ¿cómo ves esa paulatina sustitución de las bandas de música de plantilla completa en el acompañamiento de Cristos de nuestra ciudad? ¿Han sido todas adecuadas, todos esos cambios? Bueno, a algunos es verdad que les va muy bien, a otros a lo mejor no les va tan bien. Lo que pasa con esto es que, para empezar, las composiciones que han sido escritas para Cristo, estas van al cajón. Eso es una pena, porque se pierden joyas maravillosas de composiciones. Luego está aquellas personas que piensan que haciendo una transcripción de la partitura o transpositando los instrumentos, ¿no?, pues que queda fenomenal. Eso no es 100% cierto, es que no es cierto, es que no es lo mismo, es que lo que está escrito para una plantilla de música no queda igual para una plantilla de cornetas y tambores, agrupación musical. Los instrumentos son distintos y la dulzura del viento madera no la tiene. Eso va por un lado, ¿no? Y luego perdemos también un poco nuestra seña de identidad, entre comillas. Entonces, muchas veces las cosas no se mantienen porque nosotros mismos somos los que las quitamos, ¿no? En nuestra ciudad tenemos cuatro Cristos que, gracias a Dios, cada vez van incorporando en su repertorio otras composiciones que la hacen mucho más bella, ¿no? Porque el Coronado de Espinas, el Sepulcro, el Cristo de Ánima y Ciego y el Cristo de Mena, Cristo de la Buena Muerte y Ánima, son cuatro Cristos que tenían cuatro connotaciones musicales que iban muy pegadas a ellos: el Gaudeamus Igitur, la Marcha Fúnebre de Chopin, el Himno de la Legión y Ánimas y Ciego, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vas perdiendo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido vas perdiendo un poquito. Los que quedan, como que tienen una autenticidad con respecto a la música y es una verdadera maravilla escucharlo, pues tú lo has dicho: Jesús Rico, el Cristo del Perdón, el Cristo de Yacente, de Paz y Unidad. Ahora mismo seguro que se me olvida alguno, ¿no? El Cristo de la Aspiración. Bueno, a mí me gusta ver un Cristo con banda de música, ¿no? Particularmente. Además, una cosa que ahora se está poniendo de moda en otras localidades, fíjate. Sí, en Sevilla mismo, ¿En Sevilla? ¿No? El Cachorro, creo que. Cachorro ha sido la primera que ha dado el paso de ir con banda de música, y ya se está incluso escuchando otras hermandades que lo quieren plantear. Lo que sí tiene que ser los jóvenes es tener esa apertura mental, y sobre todo más que lo tienen tan a mano, que se tienen que dar la oportunidad de escuchar de todo. Claro. Porque escuchando de todo y viendo de todo tienes esa riqueza para poder distinguir entre una cosa y otra, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Además, es que hoy con la inmediatez es horrible, es horrible, porque además a mí muchas veces me mandan un enlace, ¿no? Y lo escucho, ¿no?
Y hay gente que le gustaría que escuchases hecho. ¿Qué te parece? Pero si no lo he terminado de escuchar, que lo quiere escuchar en 2x2 o en 3x3. No, hay que tener paciencia y tener esa capacidad para escuchar y para discernir los distintos temas de una composición, el final, la coda, si vuelve, si hace un puente determinado. Eso es bonito. Claro. Escucharle, hay que tener paciencia para escuchar la música. ¿Deben nuestras cofradías potenciar en sus crucetas las marchas locales? Por supuesto. Por supuesto, distinguir la calidad de la marcha y luego potenciarla, por supuesto. No querer traerse todo lo de fuera y lo tuyo dejarlo ahí. Es que no. Yo no lo veo particularmente. Sí, es que tenemos composiciones que son maravillosas. Uh-huh. Es que lo son. Para ti, por ejemplo, ¿cuáles serían las marchas indispensables en una cruceta? 5 marchas indispensables. Pero eso no. Eso, malagueñas. Pero mira, eso no te lo puedo. Puedo decirte alguna, pero es que eso es muy relativo. Porque las crucetas son todas diferentes. Hay algunas que por la vocación, por los días, por sus tintes, pues puedes decir más o menos que son iguales, pero en todas las imágenes que salen, por ejemplo, en la Semana Santa, no pueden ir las 5 mismo marchas, eso es imposible. Podemos hablar de marchas que dice una, esta marcha no debe de faltar nunca, ¿no? Si no empiezo por mi abuelo, que no, para, claro, para no barrer para mi casa, pues mira, una marcha malacitana de Antonio Roza, es una verdadera maravilla. Otra marcha, Virgen del Gran Poder, de Felipe Haro, de Gómez Arriba también, la marcha que le dedicó a la Virgen del Gran Poder, de Artola, pues Virgen de los Dolores de San Juan, que ahora se escucha mucho, Nazareno de Salutación, que es una gran composición, Concepción, que también es una marcha que va muy bien, Virgen del Rosario, Amparo, de Molero, Virgen del Amparo, que se escucha tantísimo, de Francisco Javier Moreno, Cristo del Amor, que se oye tanto, ¿no? Pero que luego hay otras composiciones, por ejemplo, la de Francisco Javier Moreno el otro día, que se interpretó la marcha de la Pastora. ¿No? La de la Pastora es muy bonita, sí, porque hace un recuerdo sobre sí mismo, entonces es precioso, ¿no?, que haga un recuerdo sobre lo que hizo hace 30 años, con unas connotaciones musicales. La verdad es que la marcha es una verdadera maravilla, pero ha escrito la marcha que escribió en el año 2022 para Las Penas. Para Las Penas, eso es otra cosa, es una verdadera maravilla. Y si escuchas la marcha de Francisco Javier Criado, que la ha hecho al Carmen de Marbella, uh-huh, otra preciosidad. Otra marcha que me gusta a mí mucho de Francisco Javier Criado es Libertadora, de Molero, Feliberatum, es que te puedo decir muchas composiciones, de Zambrana, la que le tiene escrita a la Virgen de la Sangre, que también es una marcha que me gusta, Danos tu paz. Es que hay donde elegir, desde luego. Hay donde elegir, y es que no me quiero dejar a Marvin Zong, la que le escribió al Sepulcro, la que le escribió a La Esperanza, a Estudiantes, que le hizo una marcha preciosa, que la hemos podido escuchar también orquestada, yo qué sé, de López Gándara, la que le hizo a la Virgen de la Paloma o a la Divina Pastora. Es que hay mucho donde elegir. No busquemos tanto el mantener siempre lo antaño de otros compositores y demos oportunidad a composiciones buenas de nuestros propios compositores y traigamos lo bueno de fuera, ¿no? Pero siempre hay que mantener lo local, por supuesto que sí. Pues Paloma, se me ha pasado el tiempo volando. A mí también. Como siempre, es un auténtico placer contar con tu sabiduría. Es un gusto escucharte. Para nada. Y siempre aprendiendo. Sí, no todos soy, aprendemos. Me has presentado como experta, no soy experta bueno, en nada. Para mí lo eres. Para no, mí lo eres. Para nada. Y además aprendo mucho de la gente, porque la gente sabe mucho hoy de muchas cosas y a mí me gusta que me las envíen y poder seguir aprendiendo. Y te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre, Alejandro. Gracias. Bueno, pues estamos comprobando el detalle que correspondía con la imagen de Nuestra Señora de Dolores y Esperanza, titular de la Cofradía de Humildad y Paciencia. El ganador del detalle de esta semana, que se llevará el lote de incienso que ceden nuestros amigos de Ertinglao, es @DaniPamme. Al cual le damos la enhorabuena y le animamos para que vaya a la tienda de Ertinglao, ubicada en la calle Manrique número 26, para recoger este lote de incienso.
A continuación señalamos algunos eventos importantes, cofrades, en la agenda de esta semana. Jueves 14 a las 8 de la tarde, conferencia en la Casa Hermandad de Pollinica sobre Memoria Viva, Archivos Cofrades. Del viernes 15 al domingo 17 de noviembre tendrá lugar la tradicional peregrinación de la Real Hermandad del Rocío de Málaga, filial del Monte, al Santuario de la Blanca Paloma. El próximo miércoles, una vez haya sido referendado por el Cabildo General, la Hermandad del Rocío, radicada en la parroquia de San Lázaro, dará a conocer el programa de actos con motivo del 50 aniversario de la bendición del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Pues ya terminamos este programa de Sentir Cofrade, esperamos que todos los contenidos hayan sido del agrado de nuestra audiencia y les emplazamos al próximo martes en esta nueva edición de Sentir Cofrade, cuando ya tan solo quedan, a partir de hoy, 152 días para el Domingo de Ramos. Sean felices y buenas noches.